Séptimo día. Mira qué sitio bonito. Todo es la Catedral de Astorga, por lo menos. Hoy etapa importante. Primer puerto serio, bueno, aparte del de Navacerrada. Vamos a darlo todo hoy. Cruz del Ferro es el objetivo de llegar al punto más alto de todo el camino. Chicos, he llegado a Fontecebón, casi a la altura de la Cruz del Ferro, que es uno de los puntos más carismáticos del Camino de Santiago. La subida famosa es la de Ocebreiro, pero os aseguro que esta no tiene nada que envidiar, porque han sido 8 kilómetros de pedaleo constante y ahora mismo estoy que no puedo ya con mi alma. Ahora, al llegar a Ponferrada, bueno, me queda algo para allá, la Cruz del Ferro, que es el punto más alto, pero ya luego todo cuesta abajo. Hoy no he mirado ningún albergue porque estaba pendiente de ver cómo llegaba hasta aquí, y viendo la hora que es, posiblemente avance un poco más para ganarle tiempo a la etapa de mañana, que también es dura, la de Ocebreiro. Y bueno, ya le he ganado un día al camino. Entre pitos y flautas, paliza a paliza, pues un poco era el objetivo también, ir superándose. Apenas hay peregrinos. Este año está siendo un fracaso absoluto. Imagino que está haciendo un daño tremendo a toda esta zona, que vive prácticamente del turismo peregrino. Pero bueno, lo que hay. Es otra de las ventajas que tiene también venirse en una época como esta, es que no hay apenas gente. Esto que tengo aquí detrás se llama la Cruz del Ferro, el punto más alto del camino. No sé si son 1700 metros o 1000. Y bueno, la carretera se las trae. Una subida de una carretera muy bien asfaltada, pero cuesta arriba 8 kilómetros sin parar de subir. Y bueno, antes paré en el pueblo de Fontecebón a comer algo y a tomarme una cervecita, que me supo muy rica. Y ahora ya es cuesta abajo toda esa Ponferrada, que dicen que es bastante peligrosa, que tengo que ir frenando, y más con el peso. En fin, un sitio precioso, este de la Cruz del Ferro, con sus merenderos, sus turistas, sus autobuses, y la gente que va allí a dejar una piedra, que parece ser que la tradición es dejar una piedra, que dejas el pasado aquí arrinconado, yo que sé, algo hay en este sitio, no, tengo que investigarlo. Bueno, pues estoy en Ponferrada, en la zona vieja. Aquí empieza con este arco tan bonito. Hoy en el albergue, que es albergue municipal, hoy ya no había ni dinero, ya es donativo. He dado 10 euros. En el de las monjitas costaba 7. En el uno que estuve en Cuenca de Campos costaba 6. Los albergues privados valen un poquito más caro, 10, 12 euros. Pero bueno, es la forma más económica de hacer el camino. Había un belga, un chavalín de 22 años, que podría ser mi hijo tranquilamente, que se había venido de Bélgica y se estaba volviendo. Y vivía, hacía pulseritas y bueno, me quería colocar ya una, a ver si me escaqueo, porque me dice, no, hay gente que me da 20 euros. Y dice, perdona, 20 euros por una pulsera. Y dice, es que me lleva media hora de trabajo. Y dice, ya, pero yo una pulsera no la quiero para nada. A ver si me los caqueo y no me lo vuelvo a cruzar. Pero lo alucinante, que hay gente que se queda enganchada en el camino. Este salió hace 2 meses de Bélgica, ha llegado hasta Santiago y ahora se vuelve. Le quedan otros 2 meses. O sea, imaginaos. Y el tío va viviendo de sus pulseras. Es curiosísimo. Me lo explicó el hospitalero del albergue, que había mucha gente pues enganchada en el camino que iba, volvía y que ahí lo tienen. Precioso Ponferrada también, como Astorga, como León, como todos los pueblos de los que voy pasando, el Acebo, vamos, hay unos pueblos extraordinarios. La verdad es que los pueblecitos, hay algunos que ya, el Rabanal también muy bonito, que cogen un punto espectacular claro, al extranjero, le tienen que volver loco. Thank you.
echaron a la suerte al principio del mundo. Dios, la tierra, el mar y los infiernos. Galicia, del continente emerge. Océano Atlántico, inmenso. Islas y montañas, canales, rías, órbita celeste. Y no fue bastante, aprendimos la doctrina de la espera, los astros, la geometría, la cábala y la alquimia. Había agua, carballeira, solo en campos. Por generaciones, la gente, la esquimó y el romano que vino, se fue. Borracho de una inmensa riqueza, el carácter humano se insinuó. Y no soportamos la felicidad. Ninguno, la felicidad. Día 8. Hoy se cumple una semana justa desde que salí de Madrid. Aquí he visto la placa en el albergue de 210 kilómetros a Santiago. Es decir que en teoría serían 4 etapas, pero yo creo que para mí son 3. Estoy cansado ya, hoy estoy cansado, me lo noté ayer que llegué vacío. Y hoy queda la subida a Ocebreiro, que eso es un puerto de primera categoría. El de ayer también lo era. El de ayer no tiene tanta fama, pero me cago en la Virgen. Uy, perdón. Me cago en todo el puerto de ayer. Y bueno, la bajada ni os cuento. Eso sí, pueblos preciosos, o Acebo. Buscarlo en internet, el Acebo. Porque eso es una maravilla. Bueno, me queda por sacar la bicicleta del garaje, que es un poquito complicada, y empezar a pedalear. Dios mío, esto no acaba nunca. Cuando ya pensaba que estaba en Piedrafita, que ya lo he pasado, he comido ahí, y todavía quedan 4 kilómetros de ascenso hasta Ocebreiro. O sea, está con mucho, y así lo indican los mapas de ruta,
la etapa más complicada, porque el puerto de Cebreiro, bueno, cargado como voy, no se acaba nunca. Ahora es donde te arrepientes de haber metido muchas cosas que no las estoy usando. Bueno, hoy por primera vez he usado el chubasquero, han caído unas gotas y sí me ha venido bien. Pero el pantalón, los zapatos, alguna muda de más, al final he ido lavando la ropa todos los días, o casi todos los días, y he usado la misma ropa, la ropa de ciclista. Bueno, creo que ya lo peor ya se ha pasado. Tres etapas de montaña muy duras, la primera la de Navacerrada, la segunda la de ayer del alto ese de, no me acuerdo, bueno, que pasaba por la Cebo, un puertaco, y esta que ya es de cagarse. He andado un kilómetro y me he parado en este mirador que es precioso, pero que tengo que ir poco a poco porque ya los tres estos kilómetros, ya después de comer ya no tengo ni fuerzas. Entonces vamos a tomarlo como un paseo. Bueno, estoy en Ocebreiro, ya puesto en el albergue. Los albergues, como era la idea que yo quería hacer desde el principio, son los sitios, la forma más barata de hacerse el camino. Pues unos cuestan 7, otros 6, otros 10, otros 12 los que son privados. Este cuesta 8. Y este año casualmente hay muy poquita gente haciéndolo. Entonces pues ha sido fácil, en otros momentos es más que posible pues tener que llegar rápido para hacerte un sitio, si no pues a lo mejor te tienes que ir a un hotel que ya te cuesta bastante más. Otra forma de ahorrar también es ir a los supermercados y comprarte tú la comida sin tener que comer en los restaurantes, pero bueno, eso es como todo. Yo he ahorrado mucho dinero en alojamiento y en comer, pues bueno, me lo he dedicado. Quiero enseñaros esta pedazo de iglesia. A mí Ocebreiro me parece el sitio más bonito de lo que he visto hasta ahora, por lo menos como más auténtico. He estado dentro de la iglesia y me parece fascinante. Es directamente con la música sacra que me ponía ahí el cura ahora, voy a ir hasta la misa de las 7. Y pues eso, Cebreiro, altamente recomendable. Cuesta un huevo y parte del otro llegar hasta aquí. Y nada, que ahora ya que lo he conseguido subir las etapas más duras, pues ahora estoy muy contento. Y voy a relajarme porque ya las tres etapas que me quedan, pues aunque hay sube y baja, pero ya es dirección Santiago, todo siempre pica hacia abajo. Fantástico, si te miras la Payoza, bueno, es que esto es impresionante. Bueno, pues luego os contaré más. Hace más de 2000 años, el romano Bruto X llegó a estas tierras y se quedó tan fascinado como yo estoy con vuestra tierra. ¡Amo Galicia!
confines del imperio. Saben de vuestra riqueza. Ocultos y me enséñame todo lo que sois. Dicen que el oro habita en ella. Enséñame toda tu tierra gallega. Quiero ver una puesta de sol. Dicen que aquí es donde acaba la tierra. Hablan de bosques ocultos y me enséñame. Gracias por estar aquí, encantado. Gracias a ti, Alberto, por darme la oportunidad de cantar ante toda esta gente maravillosa. En galego, a ver si eres capaz de decirlo en galego. Gente... No. Deixa. Gentes maravillosas. Jornada 9. Estoy aquí desayunando en un sitio que se llama Hospital, que pensé que estaba cerrado el sitio, que me lo había mandado ayer la hospitalera de Cebreiro. Cada día me levanto antes, cada día avanzo, hago las cosas más rápido. Bueno, nunca os había enseñado la bicicleta tele como la llevo, con las dos alforjas. Bueno, sí, creo que sí la había enseñado. Las dos alforjas, el saco, que es lo que más uso, esto apenas lo he usado, la esterilla. Aquí llevo el teléfono con el GPS. Y bueno, me toca una etapa hoy de 60 kilómetros. Tengo que llegar a Puerto Marín, pasando por Samos y por Sarria, que Sarria es un poco el Corte Inglés del Camino de Santiago, es el parque temático. Vamos allá, subir ahora un puertecito, pero bueno, ya comparado con lo de ayer, cualquier cosa es tirado. A por ello. He pasado Sarria. Lo que decía, el parque temático del Jacobeo está ahí, porque el tramo mínimo exigible para que te den la Compostela son los... perdón. El tramo mínimo para que te den la Compostela son los 100 últimos kilómetros andando, 200 en bicicleta. Yo llevo, bueno, creo que voy a hacer los 620, me parece que desde Cerzadía tengo que comprobarlo, no me acuerdo cuánto era. Y aquí ya, en Galicia ya están todos los marcos muy bien señalizados. Y aquí aparece, a ver,